Sí, tengo a todos bien. Sí, viajamos a las 4, a las 4:15. Salimos del pabellón para llegar esta tarde a Madrid. Hemos entrenado y mañana volveremos a hacerlo en Fuenlabrada. Se queda Alberto en casa y nos vamos 14 jugadores y a lo largo del día decidiremos pues qué jugadores entran en la convocatoria. Hay algunos que, como sabéis, la reglamentación, en el caso de que, por ejemplo, volviera a entrar Rosco, habría que darlo de alta antes de las 8 de la tarde. Y bueno, cuando finalice esta rueda de prensa, pues tengo reunión con el cuerpo técnico y pensaremos qué es lo que vamos a hacer. Sí. Bueno, es una decisión técnica amparada en muchos factores, pero yo preferiría contestarte que escogí a los 12 que creía más apropiados para ese partido, ¿no? Más que dejé fuera a este, ¿no? Cuando pensamos en el equipo, lo pensamos de forma global, ¿no? No individual. Entonces, bueno, pues a los 12 que pensamos que podían ayudarnos mejor a competir contra el Betis, bueno, pues fue a los 12 que escogimos. Bueno, pues, lógicamente son diferentes, no nos vamos a engañar, son diferentes. Pues hay alegría y satisfacción por el trabajo hecho, pero lo cierto es que tampoco hemos tenido mucho tiempo para darnos besos y abrazos, ¿no? Porque ayer ya estábamos entrenando y hoy hemos tenido que volver a entrenar, ya viajamos y luego al final pues son deportistas, son competitivos y bueno, pues para ellos el partido de mañana o para nosotros, lógicamente, pues es un partido que queremos ganar, ¿no? Y bueno, pues dejas al lado, digamos, las celebraciones para centrarte de nuevo en el trabajo, ¿no? Y en eso estamos ahora mismo. Irregulares. Sí, seguro que has hecho tu análisis en ese aspecto más profundo del que hemos hecho nosotros, ¿no? Pero en ese mismo análisis seguro que has visto que cada vez que vienen de una derrota pues más o menos abultada, como ha sido la del otro día, son capaces de reaccionar y ganar equipos de primer nivel, ¿no? El ejemplo de la derrota en Murcia, ¿no? De muchos puntos y luego le ganan a Gran Canaria, que es uno de los equipos top de la liga, ¿no? Yo creo que tienen mucha pólvora en todas las posiciones, tanto en el perímetro como en el juego interior, muchísimos puntos. Y entonces es un equipo que si no estás a un buen nivel defensivo, pues te las meten de colores. Yo creo que el mejor ejemplo es nuestro partido de casa, ¿no? Donde nos derrotaron con una facilidad extrema, exceptuando el primer cuarto, ¿no? A partir de ahí siempre fueron dueños del partido y nos ganaron con muchísima autoridad, ¿no? Y ha habido otros partidos en los que han tenido esa capacidad para ganar, ¿no? Porque es un equipo repito, con muchísimo potencial ofensivo, especialmente en su casa. No, 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 estamos pensando en el partido de Fuenlabrada, porque somos conscientes de que si conseguimos en esta semana que nos queda algún resultado positivo, pues podemos mejorar en puestos en la clasificación, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Y ahora mismo de lo único que hablamos es del próximo encuentro, y el próximo encuentro es en Madrid, bueno, mañana. Claro. Bueno, ainda non é tempo de reflexión, non? Como ben lle dicía os teus compañeiros, pois ainda temos traballo por diante, mañá temos un partido,
o domingo temos un partido, e entón, a partir de aí, pois, virá o tempo de reflexionar e de pensar en que cosas podense facer mellor ou peor ou o que seña, non? Pero tamén é certo que seguro que cando remate o análise o comenzaremos por onde ti o acabas de facer. Conseguimos de novo o noso obxectivo, que era seguir un ano máis na Liga, e a partir de aí, bueno, pues, haberá que ver que fixemos mellor e que fixemos peor, pero antes temos que rematar, e cando rematemos, pois xa será tempo de facer unha reflexión máis longa, máis pausada. Sí, non, seguro que non dixen os que están desde o principio, seguro que dixen todos, non? Porque nós nunca facemos un análise individual, non? E que ademais non funciona así, non son 12 xogadores ou 15 xogadores de tenis, son un equipo de baloncesto, e entón as pezas non sabes como influen unhas noutras, non? Hasta que forman parte e están unhas cas outras. Entonces caer no análise, eu penso que demasiado sinxelo ou baldeiro de as estadísticas que fixeches ti ou ti, non é un reflexo da realidade, porque as estadísticas non reflexan os bloqueos, non reflexan os tapós, non reflexan estados de ánimo, non reflexan enerxía, non reflexan sacrificio, mellor hai outra serie de valores que se escapan ou que o partido en sí propiamente dito non reflexo nun número, non? E por eso digoche que o traballo, o que había que facer, non era pensar que alguén iba a vir como Salvador, senón que se alguén que viñera que nos axudara aos que xa estábamos a conquerir ese obxectivo. Bajón para nada, sí, todo lo contrario, ¿no? Creo que el equipo, bueno, como dice Moncho, creo que es una semana y son partidos un poquito distintos, pero quizás más la preparación que el partido en sí, ¿no? Es un partido de la Liga CB de máximo nivel y que todo el mundo quiere jugar y terminar con buen sabor de boca la liga, ¿no? Y el equipo, pues hombre, el primer día nos costó un poquito más entrenar, pero yo creo que hemos entrenado ya mejor y bueno, a tope a por intentar sacar los dos partidos si se puede, ¿no? Pues muy bien, la verdad es que entró una compañera tuya y nos vio demasiado relajados, ¿no? Pero yo creo que estábamos convencidos de que podíamos lograrlo y el equipo estaba convencido, ¿no? Así que mucha satisfacción y a la vez pues que con el objetivo conseguido pues se disfruta mucho más, ¿no? De jugar, ¿no? El partido. Bueno, fue un partido nuestro muy bueno, ¿no? Creo que ellos tenían calidad como para no estar en esa posición o no se metían en esos problemas que se han metido quizás en la segunda vuelta. Y fue un partido de 40 minutos muy bueno nuestro, en defensa, controlando el rebote, en situaciones, sabíamos a lo que queríamos jugar, ¿no? Fue un partido muy completo en general y no tuvimos que esperar a cerrarlo al final, ¿no? Conseguimos los 10 puntos de ventaja que eran necesarios para asegurarnos la clasificación, así que partido redondo.